¿Qué tal, señores? Estamos listos para esta competencia en Santiago Racing Track. Aquí estamos desde Santiago en el mejor lugar para poder venirse a divertir. Hoy yo, Bowser, quiero enamorar a Peaches, 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 Peaches. Oye, ¿estás lista, Peaches? Estoy lista para competir. ¿Sabes que si gano yo me voy a quedar con tu amor? Eso espero, pero no creo que gane. ¿Son extensiones? No, es natural. ¿Es natural? Ya lo traes muy quemado, Peaches. Voy a tratar de darme unas, ¿cómo se dice? Unos tratamientos para mejorar mi cabello. ¿Qué diferencia hay entre Mario y yo? ¿Por qué elegir a Mario si está bien feo? No está feo. Está bien feo, Mario. Está bello. ¿Te gusta Mario? Me gusta. Pero me dijeron que también te tira la onda Luigi, ¿no? No. Y son, a ver, déjame platicar con ellos. Luigi o Luisberto, ¿cómo te, eres de Italia o dónde eres? De aquí, México. ¿De aquí en México? ¿Qué parte de México, Luigi? De Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Chinga, ¿cómo está ese pedo? ¿Eres de México o de Estados Unidos? Oye, has manejado, estamos en el mejor lugar para hacer una carrera. Es más, ni Mario, el original, lo tiene en su casa. Pero ¿estás listo? Sí, ¿qué carro traes tú en la vida real? Una estrellita, güey. Una estrellita, te voy a poner una aquí. ¿Estás listo? Porque le voy a ganar a tu carnal. Ven para acá. Ahora tú y yo nos estamos viendo las caras. Si gano yo, me voy a quedar con la princesita. ¿Cuánto llevan saliendo tú y la princesa? 37 años. Espérate, güey. ¿Cómo que 37 años? Sí. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 23. ¿Y cómo llegan saliendo 37 años? O sea, antes de que naciera le daba el estómago a tu mamá, ¿o qué? Creo. Ay, no, me están tan chisqueados usted. ¿Está listo para competir? Listo. Claro. ¿Ya había venido aquí a Santiago Racing Cars? No, aquí no. ¿Es Santiago Racing Cars? Track. Ah, track es en inglés de pista. Santiago Racing Track. ¿Listo? ¿Nunca has venido? No. Entonces, yo ya vine, así que ya tengo ventaja porque ya conozco la pista yo. Esta es la pista, la chida, la de las estrellas, ¿eh? Sí. Que si no te pones al tiro vas a ver estrellas. No, pues esperemos que no. Ok, ¿estás tan nervioso o qué, güey? No. ¿Sí sabes manejar? Sí. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y tú? También. Ah, bueno. ¿Y tú, amiga, sabes manejar? Por supuesto. ¿Qué carro traes? Que tú traes una Lobo, ¿verdad? Más o menos, ahí andamos manejando. Traes una Lobo con rines y con todo. Con rines y todo el pedo, pero bien andamos. Y luego, y te subes en la Lobo y traes una michelada. Sí, la... ¿Tú vienes para acá, con Santiago? Corridos y todo. Ay, hijo, aquí no pueden poner corridos, aquí no pueden poner corridos. Bien bélica la Lobo. Bueno, nos estamos preparando, señores. Saludos a toda la raza. También, para que sepan, ellos vienen de parte de... Los pequeñitos, para que nos sigan en redes sociales. Los buscan así como pequeñitos. Los pequeñitos. En Instagram, en las redes sociales. En Instagram, en TikTok y en Facebook. Bueno, manos a las obras o manos a las obritas. Señores, voy por tu amor. Vemos. A ver. ¿Vemos? Mira, aquí está mi vieja, me vale más. Ay. Ok, ahorita vamos. Venga, empezamos la carrera. Peaches, peaches, peaches.
hombre. ¡Hazte la verga! ¡Hazte la verga, Capi! ¡Pip, pip, pip, pip! Piches, 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 piches. Ándale, piche, piche Luis, huevón. Oye, esta princesita sí está sabrosona, ¿verdad? Porque otras princesas que no, hombre, güey. También feas, güey. Yeah.
pinche madre, vas a ver, güey. Vas a ver, pinche guay. Vas a ver, hijo de chico. Ahora tampoco puedo. Vamos a chupar. ¡Vamos a los laterales, cabrón! Oh, no, no, esta pinche competencia. Yo creo que hay cosas de la vida de hacer que me hacen feliz. Esa competencia. Pues chingado, he perdido. Yo pensé que me iba a quedar con la princesa. Creo que me voy a quedar con la bruja. O sea, no con mi señora, o sea, con... Pero vamos a ver qué dicen los contrincantes, si ya se despertaron. He perdido la competencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo quedaste? ¿Bien? ¿Qué pedo? ¿No había un cervicar? Te mamaste. ¿Cómo que va un cervicar, güey? ¿Te lo llevas para tu casa? Imagínate que te vas a tu casa en este. Ahí. ¿Estaría chido? Pinche Luigi, se ve que no quieres a tu hermano Mario, güey, le valió valga, ¿va? Te dije que él iba a ganar, güey, te adelantaste, güey. Sabes que tú le quieres hacer el Sancho a tu carrera con la princesa, ¿va? Señores, vamos ahorita a hacer un corte y platicamos con la raza a ver cómo andamos. Pero ya, ganó. ¿Quién fue el que ganó? Sí, ¿va? Este pinche perro. Venga. Pues ya terminamos la competencia. Ya te voy a decir piches, te voy a decir biches, largas. Comadre, pues ganó Luigi, Luigi. Es el que trae. No se peleen por eso. Tranquilícense. No se peleen, son carnales. Por una vieja no se anden peleando, por favor. ¿Con quién te vas a quedar siempre o qué? Contigo. Eso, ya chinga como quieras. Mira, siempre gana el malo, el Bowser. No pasa nada. Siempre gana. ¿Algo que le quieras decir a las biches, a las piches? Ni que estuviera tan bueno. Y que estuviera tan buena. Sí. Está buena, mira. Hombre, no te la acabas, compadre. Nee. ¿A ti te gustan más flaquitas o qué? ¿Menos pompudas? Sí. Ándale. Ah, muy exigente salió. Muy exigente. ¿Y tú? Yo no me quejo, yo sí me la llevo. Oh. Así como esté. ¿Tú sí? Grandes, chiquitas, culonas. ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué está pasando aquí con Mario Bros? A ver si no me habla Hiramo Miyamoto. ¿Y cómo te llamas? ¿Mario González? ¿No? ¿Tú no eres Mario Bros? ¿O quién eres? Ah, sí, Mario. ¿Mario qué? Mario Bros. Mario Martínez. Mario Martínez. Sí. ¿Y tú? Cristian. Te vale verga. ¿Y vives en México, Estados Unidos, verdad? Sí. Hombre, los dos van antes de venir, ¿o qué? Oye, recordándole que... ¿Y tú cómo te...? Sí, ya, ¿pistearon ayer o qué pedo? No, yo ando tranqui. No les den con gotero porque se ponen bien pedos estos. Oye, ¿y tú cómo te llamas? ¿La princesa qué? La princesa Leida. Ah, ándale, Aleida, tiene nombre de tebolera. No, tampoco, no le hagas. Aleida, de la... Es tebolera, pero no tanto de tebolera. Oye, entonces, princesa Aleida. Aleida. Oye, quiero agradecerle a Santiago Racing Track por permitirnos venir aquí. Está chido, ¿va? Si vienes con tus compas. ¿Sí? Tú tienes cara que eres bien pedote y vienes para acá, sí. para Santiago a agarrar la peda, ¿no? Así es. Bueno, oye, vénganse para acá, te tratan de maravilla, los compas son buen pedo, hay comida, y hasta el tino, ¿va? Hasta tienen el tino. Está bien chido, se echas un caldito, un machacado con huevo y luego te vas unas dos vueltas y aquí están los moteles acá. No, ese creo. No, se vienen para. Ese no. Pero vénganse para acá a Santiago Racing Track, está muy chido para pasarla bien. Espero que les haya gustado eso y esto es para toda la raza que ahorita anda con el mame de Mario. ¿Ganó? Luigi.
Luigi, chingado, güey. Pero bueno, síganos en la... Bueno, también sigan a los... Síganos en redes sociales como Los Pequeñitos en Facebook, Instagram y TikTok. Para que vayan, y van a ir ahí a las fiestas así vestidos. Y vamos a todo tipo de eventos, ahí contrátenos, se vienen nuestras redes sociales y nuestros teléfonos para que nos contraten. ¿Vas a sacar carnes asadas? Carnes asadas también. También vas a sacar carnes asadas. Oigan, y también para que den manita arriba, los videos ahí la raza que nos está viendo... aquí con un servidor de la mole, compadre. Saludos ahí a toda la raza. Ahí para que los ahí, saluditos, gracias por el trato, Ustedes son chidos, güey. Nos apapachan y todo, nos quieren mucho. Y a toda la clase de producción, espero que les haya gustado esta carrera de muerte de Mario Bros. Y hoy yo soy el Culpa, o el Culpas en vez del Cupa.